Los amigos iris principales son exactamente lo que esperarías. Criaturas de colores brillantes que se llevan bien como amigos. Claro, hubo incidentes aquí y allá donde quizás pelearon. Pero hasta los hermanos más cercanos pelean ocasionalmente. Durante mucho, azul, naranja, verde y púrpura han sido los mejores amigos desde que dejaron de ser humanos. Pero, ¿y si te dijera que hay un amigo iris en particular que siempre odiaron? Alguien que nunca fue amado o invitado a sus fiestas. Sé lo que piensan, debe ser rojo, ¿verdad? Bueno, es cierto que ahora rojo es odiado por los amigos iris. Tuvo varias oportunidades para ser aceptado por el grupo. Es su culpa elegir destruir y engañar en todo momento posible. Incluso ahora, si tuviera que pedir perdón, quizás perdonarían todas las cosas malas que ha hecho. No, esta es la historia de un amigo iris que nadie conoce o le importa. El amigo iris rechazado, Gris. Para comprender su triste historia, hay que volver a donde todo comenzó, antes de ser el horrible monstruo hormiga que es hoy. Gary Grayson parecía un niño muy normal mientras crecía. Era educado con sus padres y obtenía buenas calificaciones. Era muy saludable para su edad y le encantaba pasar el tiempo al aire libre. Además de eso, siempre tuvo una fascinación por los animales. Pero, a diferencia de los otros niños que disfrutaban aprendiendo sobre todo tipo de grandes criaturas de zoológico o dinosaurios antiguos, Gary solo estaba interesado, específicamente en los insectos. Su obsesión comenzó de a poco con una simple mariposa volando por el aire. De pronto quiso aprender sobre todos los insectos, abejas, cien pies, mariquitas. Si zumbaba en el aire o se arrastraba por el suelo, Gary tenía que saber más al respecto. Pasaba varias horas después de la escuela buscando nuevos especímenes para estudiar. Al hallar algo, lo tomaba en un frasco como un trofeo. Orgulloso de sus hallazgos, se los presumía a otros niños. Pero no compartían el mismo entusiasmo de Gary por los insectos. De hecho, lo encontraban asqueroso y desagradable. Los chicos más malos tomaban sus insectos y los aplastaban con sus pies. Le ponían apodos como Puerco Gary o Chico Insecto para tirarlo al suelo. Si tanto te gustan los insectos, deberías quedarte en la tierra con ellos. Sí, son tus únicos amigos, sabandija. Pero de manera extraña, sin la intimidación, quizá no habría descubierto a su insecto favorito, la poderosa hormiga. Eran todo lo que Gary deseaba ser, muy fuertes para su tamaño y constantemente rodeados de amigos y familiares. Verán, mientras que la vida social de Gary no era del todo buena, su casa de hecho era peor. Sus padres peleaban todo el tiempo, gritándose el uno al otro a todo pulmón. ¡No puedes seguir apoyando la extraña obsesión de Gary con los insectos! ¡Es espeluznante y muy raro! ¡Los niños lo odian por eso! ¡Es un fenómeno! ¡Llevémoslo al parque de los amigos iris como a un niño normal! Él no está interesado en eso. Aún así no quiero que nuestro hijo sea amigo de los bravucones. Si aprender sobre insectos lo hace feliz, apoyémoslo. Eventualmente se separaron. Mamá y papá no se ponían de acuerdo en nada. Él tuvo que mudarse. Y como su padre estaba en el ejército, se iba por largos periodos de tiempo. Con su padre fuera, Gary tuvo que renunciar a su colección de insectos. Era todo lo que realmente le importaba. Gary ni siquiera podía hablar de insectos. Si lo hacía, su madre le daba todo tipo de quehaceres. Si tanto quieres hablar de hormigas, quizá quieras trabajar como una hormiga. Gary era miserable. Pero cuando su padre regresaba a Bloxburg, Gary se quedaba en su casa. Gary lo esperaba por meses. Recuerda, no quiero que menciones a ningún tipo de insecto. ¿Está claro? ¡Nada de insectos! ¡Listo! Por suerte para Gary, a su papá no le importaba lo que decía mamá. Quería que su hijo sea feliz. Te traje un regalo, campeón. Ábrelo si quieres, pero tenemos que mantenerlo en mi casa. Será nuestro secreto. Fue el mejor regalo que Gary pudo recibir. Su propia granja de hormigas. Cada vez que podía visitar a su padre, la examinaba por horas. Por desgracia, Gary solo visitaba a su padre cuando no luchaba en la guerra. Y una vez, nunca volvió. Él era el único que fue realmente amable con Gary. La única persona que lo apoyó, que no lo hizo sentir como un perdedor. Y para empeorar las cosas, significaba que su madre encontró la granja de hormigas. Y estaba furiosa. ¡No puedo creerlo, Gary! ¡Todos estos años me has estado mintiendo! ¿Cuándo olvidarás estas estupideces de insectos y madurarás? Muy bien, es hora de que te dé una buena lección.
La mamá sacó la granja de hormigas y la rompió en pedazos. Le echó gasolina en los restos y les prendió fuego. Hirió a Gary. Sentía que no le quedaba una familia real. Ahora estaba solo en este mundo. Eventualmente pasaron los años. Finalmente tuvo edad para mudarse. Decidió ir en contra de los deseos de su madre, seguir su pasión por la entomología. Sus notas lo ayudaron a ingresar a una de las universidades más prestigiosas de Roblox. Era todo lo que pudo haber soñado. Había muestras de insectos clasificadas por todo el lugar, rodeadas de lupas, microscopios y otros equipos de prueba. Gary podía pasar todo el día y la noche estudiando. Aún mejor, conoció a otras personas que compartían el mismo amor por los insectos, sus primeros amigos humanos. Y eso es todo lo que necesitó para ser feliz por primera vez en mucho tiempo. Claro, no tenía mucho a su nombre, solo un pequeño dormitorio y otra granja de hormigas, como la que le dio su padre hace tantos años, pero era todo lo que quería. Por desgracia, ir a una universidad elegante no era barata, y Gary no tenía trabajo. Nunca tuvo mucha experiencia en la secundaria, por lo que estaba desesperado por cualquier cosa que pagara bien. Fue entonces que lo vio. Un puesto en el parque de juegos de los amigos Iris. Gary recordó que su madre hablaba de eso cuando era niño. De seguro era un buen lugar para ganar dinero. Así que llamó al número. Hola, ¿es el parque de juegos de los amigos Iris? Pues sí, lo es. Llama por el puesto de trabajo que acabamos de anunciar. Sí, pero el anuncio no dice de qué se trata o cuánto voy a ganar y... Bueno, ¿por qué no nos visita? Y le daré todos los detalles. Sin más, la línea se cortó y Gary colgó. Estaba nervioso. Miró a su granja de hormigas y tomó a algunos de sus amigos. Muy bien, chicos. Deséenme suerte. Siento que la necesitaré. Estoy seguro de que pueden imaginar lo que sigue. Gary condujo hasta el parque de juegos y encontró el lugar destrozado y abandonado. Sabía que era arriesgado entrar, pero estaba desesperado por dinero. No podía dejar que su sueño muera, así que entró. Caminó por los diversos pasillos, buscando la oficina de Rojo, o la verdad, la de quien sea. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Entonces, por el pasillo, la luz de los laboratorios se activó. Gary entró cautelosamente, encontrando un extraño aparato cobrando vida. ¿Qué es este lugar? Es tu nuevo hogar. Ni Rojo ni Gary se dieron cuenta de que una de las hormigas seguía sobre él. ¡Ningún niño pagará para ver a una criatura repugnante como tú! ¡Fuera de mi vista! Gris quería huir, para seguir con sus estudios. Pero sabía que Rojo tenía razón. Si antes nadie lo quería, mucho menos ahora que se había transformado. Su única esperanza de encajar eran los amigos Iris, azul, naranja, verde y púrpura. Pero incluso a ellos les parecía repulsivo. Se rieron de su falta de colores, por su apariencia de insecto. Lo insultaban y ni siquiera lo llamaban a sus fiestas. Lo siento, amigo, pero hasta donde sé, el gris no forma parte de ningún arco iris. ¡Piérdete, fenómeno de ojos saltones! ¡Mejor arrástrate de vuelta al agujero del que sea que viniste! ¡Sí! Y así lo hizo. Tal vez algún día los demás acepten a Gris por quien es. Verán que ahora se convirtieron en los abusivos que solían atormentarlos. Pero hasta entonces, Gris se ocultará en su pequeño búnker. Escondido de todos los demás, como el amigo Iris rechazado.